familia y el bien común. Cuenten siempre con la intercesión del apóstol Santiago. Roguemos al Señor. Llevo
que lleváis aguantando casi la mitad de estos 50 años. 50 años de experiencia económica, donde al hacer una revisión rápida, no es ahora el momento, porque nos falta todavía la reflexión de una realidad de la que encuentro, pues lo confieso, sinceramente, más sombras que luces, más errores que aciertos. Pero mirad, he experimentado siempre una gran riqueza del Señor en medio de mi inmensa pobreza. He experimentado siempre una gran fortaleza que la he necesitado en algunos momentos de dificultad en medio de mi debilidad. Y por eso os convido a todos, os invito a que demos gracias al Señor, porque el que es grande es Él. Por eso proclamemos juntos y unidos la misericordia para todos nosotros y exaltemos siempre por el salmista su nombre santo. No os canso más, paso la palabra al Señor. Voluntarios para cruzarlas y estandarte para